Cierra los ojos y mírate por dentro. Descubre los tesoros que están ahí escondidos. Mírate con buenos ojos. Disfruta de tu propia compañía, conócete y apruébate. Sincérate y decide ser fiel a lo que en tu alma existe, a tus anhelos y a tus necesidades. Sé la dueña y la heroína de tus propias historias. Camina con la sonrisa más amplia, más consciente, más agradecida. Y más valiente. Contempla el espectáculo que vive en lo más profundo de tu corazón y respétate. Comienza a cuidarte, florece, prémiate, abrázate, escúchate y repite tu nombre mil veces hasta que lo ames. Conviértete en tu mejor amiga, tu cómplice, tu propio aliento. Abre los brazos y extiende de nuevo tus alas, más robustas, más guerreras y más experimentadas. Pero con las mismas ganas de ascender y de volar. Tejeguapas del mundo! Mirad qué blusa con volantes más bonita os presento esta semana. Llega con la alegría de la primavera. Es original y elegante, muy ponible y muy favorecedora. Está tejida con un acrílico de la marca Caricia que se llama Picnic y que me ha encantado. Tienen una gama de colores preciosa, pero yo me he decidido por el verde porque es un color que está llenando todos los escaparates de esta nueva temporada. Creo que es una prenda que dice a voces que somos mujeres alegres y con mucha personalidad. Os va a encantar tejer esta prenda. Es tan divertida y tan fácil de llevar como de realizar. Ideal para sentirnos atrevidas, diferentes y únicas. Empieza por el canesú haciendo este motivo de rombos tan bonito y en la rangla, pues estos puntos Uf. y como siempre se separa luego las mangas del cuerpo y se empieza a trabajar en forma tubular estos volantes que tienen debajo, esta capita así y el otro también, una capita así para darle el movimiento y la alegría que tiene este volante después, la manga como queráis. El largo como queráis y esto como vestidito también puede quedar chulísimo. ¿Preparadas, teje guapas? Pues que comience el juego. Caricia picnic y unas uñas maravillosas. Nada puede salir mal. Es un material que me ha encantado. Es precioso, como veis, hace como dos tonos de verde. Lo hay en otros, en azul también eh, es precioso. Bueno, pues yo pedí el verde porque es un color como muy de moda esta primavera y este verano. Y es un 100% acrílico. Eh, como veis, hace como una especie de brillito y es eh, como tiene varios cabos eh, como enrolladitos y hace así como un cordoncito precioso. Me ha gustado muchísimo. Está recomendada para aguja del 4, pero yo tengo aquí preparadas el 4, por supuesto, que es lo que recomienda el fabricante y tengo también aquí el tres y medio y el cuatro y medio. Así que de momento vamos a empezar con el 4, vamos a empezar como sabéis por el canesú y bueno me parece que va a ser una divinura como siempre. Vamos a hacer un canesú como este. Igualito que este, que es un dibujo, como veis, de rombos, preciosísimo. Y eh, en las esquinas lleva eh, este punto puff que a mí también tanto me gusta poner en las esquinas, porque me gusta darles un protagonismo eh, cuando es así manga creo que queda precioso. Entonces eh, se empieza haciendo cadeneta, esta vez no empezamos con ojitos porque no no quedaba bien el rombo con los ojitos y como veis es eh, más que rectangular esta vez es más bien cuadrado porque los puntos eh, los motivos más bien que pongamos en cada delantero es solamente uno más que los que pongamos en la en lo que es, son los brazos y los hombros eh, solamente uno menos entonces yo he montado aquí como veis estoy haciendo una talla M ¿eh? 4 eh, para, para cada delantero y 3 para las mangas. Y yo, para eso, para la talla M, he montado 120 puntos. 120. La talla S me va a montar 88 puntos porque va a poner 3, 3 en el otro delantero, 2 y 2. La talla M, como os digo, 120 porque va a poner eh, 4, 4, 3 y 3. La talla L va a montar eh, 152 puntos porque va a poner 5, 5, 4 y 4. Y la talla XL va a montar 184 puntos porque va a montar 6, 6, 5 y 5. Eh, veréis, el punto es el de los rombos, es múltiplo de 8. Eh, eh, cada, cada motivo que yo os digo lleva múltiplo de 8 y además de esos tenemos que añadir otros 8 para las, para las esquinas 8 puntos para las esquinas más todo lo que tengamos aquí de múltiplos pero vamos yo ya os he dicho el número exacto que tenéis que decir que tenéis que añadir o montar para cada para cada talla y con eso y la aguja del 4 empezamos como siempre la muestra la he hecho con otro material y otro color para que lo veáis más claro He hecho además, eh, he montado los puntos de la talla mediana, o sea, 80, o sea de la talla pequeña, 88 puntos eh, Y esto lo primero que tenéis que aseguraros es que os entra por la cabeza y os está cómodo de escote y, y todo bien eh, A mí esta talla me quedaba muy muy cerrado el escote, muy cerrado el cuello y entonces por eso monté eh, los puntos de la mediana Pero... Hay diferentes cuerpos y diferentes cabezas, sobre todo porque estos tienen aquí ahora que entrar por la cabeza. Este también es de Calicia, es el Natura, el algodón reciclado que a mí ya sabéis que me encanta. Y este, este tipo de prenda, esta prenda que vamos a hacer, puede quedar muy bonito también con este material. Bueno, pues ahora donde estoy, voy a subir con dos cadenas. He cerrado con un punto deslizado la última cadena con la primera y voy a hacer dos cadenas. Y en esta misma cadenita voy a pinchar y voy a hacer un punto puff porque estoy haciendo la primera esquina y como tengo dos cadenas este primer punto puff solamente voy a subir dos hebras ya llevo una, ahora voy a hacer la segunda, voy a cerrar todo y este es mi primer punto puff que siempre me va a quedar con las cadenas voy a hacer dos cadenas de separación y en este mismo punto ahora voy a hacer el punto puff eh, verdaderamente como es en realidad que es de tres uno dos y tres hebras así así solamente el primero es eh, que lo sustituimos en la primera lazada por dos cadenas cierro así dejo estar dos anillas las cierro así y ahora hago una cadena me dejo una cadena abajo esta y ahora ya empiezo con el motivo que son siete puntos altos porque vamos a empezar por la mitad de un rombo, por la parte más ancha de nuestro rombo que va a ser de siete puntos. Así que voy a hacer dos, voy a hacer tres, así hasta siete puntos altos que yo los he hecho normales de dos tiempos. Pues una vez que tenemos los siete puntos hago una cadena, me salto una cadenita abajo y aquí en la siguiente empiezo a hacer otros siete. Estamos empezando por la mitad de un rombo. ¿eh? O sea que aquí vamos a hacer siete puntos, nos saltamos uno y otros siete puntos según los motivos que ahora mismo estoy en una manga que hayamos puesto y os haya explicado que son en la manga. En esta talla que estoy, que estoy haciendo yo, en la manga, en el brazo, solo van dos. O sea que yo termino este. Ya llevo seis. Voy a hacer el séptimo. Y veis que tengo dos motivos de siete puntos. Este es el brazo de la talla pequeña. En la talla mediana, aquí hay tres. En la talla L hay cuatro. Y en la talla XL hay cinco. Cinco bloques de estos. Te tienes que, os tiene que quedar cuatro, tres o, o dos. Entonces, yo tengo ahora mismo los motivos que tengo que tener según mi talla. Y yo ahora hago una cadena. Me salto una cadena abajo. Y aquí voy a hacer. La siguiente esquina. Una lazada, dos lazadas, tres lazadas, así. Cierro así. Aseguro con una cadena, dos cadenas de separación para la esquina y en el mismo, vuelvo a hacer otro. Una lazada, dos lazadas, tres lazadas, así. Cierro. Me quedo con estas dos anillas con las que aseguro y ahora hago para salir una cadena. Me salto una abajo y en la siguiente empiezo a contar todos los bloques de siete puntos que me corresponden para mi delantero. Aquí van a ser tres. Voy a hacer los siete puntos ahora primeros y después otros dos, cuatro. 5, 6 y 7. El que haga ahora mismo, aquí está. Y separo con una cadena, me salto una cadena abajo y vuelvo a hacer otro bloque de 7. Tantos como me correspondan según mi talla. Tengo 7, o sea, 3 bloques de 7 puntos separados con una cadena y dejando una cadena abajo. Esta es la talla pequeña y por eso tengo 3. En la talla M tengo cuatro bloques, en la talla L tengo 5 y en la talla XL tengo seis. Y una vez que los tengo, lo que hago es una cadena, me salto un punto aquí y en el siguiente vuelvo a hacer la esquina de los dos puntos puff, como la que hemos hecho anteriormente, y eh, vuelvo a los puntos de la manga. Sabéis que en la esquina los puntos puff van separados de dos cadenitas. Y son de tres lazadas porque yo he querido, si vosotros lo queréis... Son de tres lazadas porque yo he querido, si vosotros lo queréis hacer más gordo, la de cuatro. Así, ya se me va viendo a mí esto que es una manga, un hombro y el delantero. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo. Dos motivos aquí para el brazo que quede uno enfrente de otro, la esquina y tres motivos para el otro delantero y que quede uno enfrente de otro tres tres dos dos en mi caso cuando vayamos a terminar aquí queda una cadena abajo para hacer aquí una cadenita e irme a pinchar aquí con un punto deslizado al primer punto puff que hicimos así y también con punto deslizado lo que hago es que me meto en medio de los dos puntos puff hago dos cadenas y hago mi primer punto puff con dos lazadas y las dos cadenas que acabo de hacer. Cierro todo, dos cadenas. Y aquí ya en el mismo sitio un punto puff normal de tres lazadas. Y ahora me voy a hacer la segunda vuelta. Que ya os digo que no es la segunda vuelta del motivo porque hemos empezado por la mitad. Entonces, voy a hacer una cadena. Aquí tengo un hueco veis que aquí tengo un hueco hice al salir del, eh, con el punto puff hice una cadena y empecé con los siete bueno pues aquí en ese hueco voy a hacer un punto alto una cadena siempre al salir del punto puff un punto alto y otra cadena y ahora de este bloque de siete me voy a saltar el primero y a partir del segundo voy a empezar a hacer cinco puntos altos uno encima de cada uno de los cinco anteriores, de manera que me va a quedar el primero y el segundo sin punto. Aquí, aquí ya tengo los cinco y me he saltado el primero y el último. Una cadena y en este hueco hago un punto alto, una cadena y la misma operación. Me salto el primero y aquí, en esto que es el rombo, en realidad voy a hacer cinco puntos. Tres. 4 y 5. Una cadena. No nos olvidamos que aquí tenemos antes que de la esquina hacer uno, que es donde me va a salir el siguiente rombo. Una cadena y ya en la esquina pues hago mis dos puntos puff separados de dos cadenas. Así. 1, 2 y 3 lazadas. Así. Y ahora hago una cadena para salir. En el hueco, un punto alto, una cadena, y ya me voy a hacer los, de los, eh, los del rombo que tengo ya hecho. Y de aquí me va a salir otro rombo en las vueltas posteriores. Así es como va quedando, así es como tiene que quedar. Y esto es muy, muy, muy fácil y muy bonito. Al terminar la vuelta, he unido con un punto deslizado y voy a hacer. Punto puff sobre punto puff, y esto ya es la última vez que lo voy a decir en esta vuelta porque siempre empieza igual. Entonces, cuando ya para las siguientes vueltas, yo esto ya lo voy a tener hecho así: tres y una cadena. Esto siempre lo voy a tener hecho ya. ¿eh? O sea que esto es el comienzo siempre mientras nos dure el canesú. Y ahora que tengo una cadena, un punto alto y una cadena, bueno, pues lo que voy a hacer es que ahora. Voy a ir aumentando el rombo y lo que voy a hacer son tres. Uno en la cadena, otro sobre el punto y otro en la siguiente cadena. Aquí aumento y aquí disminuyo. Hago una cadena y estos cinco puntos me salto el primero y hago tres. En esta vuelta, si os fijáis, van a ser tres puntos separados de una cadena todo el tiempo. Aquí hago una cadena, me salto este y aquí otros tres. Uno en la cadena, otro en el punto alto y otro en la otra cadena, una cadena y en, el, en lo que es el rombo, pues tres puntos en los tres centrales, saltándonos el primero y el último. Así, así de facilitas esta vuelta. Pues ya terminé esa vuelta de los bloques de tres. Ahora eh, estoy aquí en el, para meterme en el primer bloque de tres. Y antes tengo aquí una cadena. Yo he hecho una cadena porque me aumento y ahora aquí estos tres los voy a convertir en 5: uno antes, otro en cada punto, así y otro en la cadena, y ya sabéis. A medida que uno va subiendo, un rombo va subiendo, el otro va bajando. Entonces, después de estos cinco puntos, hago una cadena y aquí solamente hago uno en el del centro. Así. Esto ya es la mitad del rombo. Hago una cadena y aquí un punto en la cadena, otro punto encima de cada punto para ahora tener cinco puntos aquí. Así. Y otro en la cadena, el último. Una cadena, me salto uno y en el del centro, es decir, 5-1, cinco, 5-1, uno, cinco, uno, así, todo el tiempo y esquina sobre esquina y ya está, y antes y después al salir y al entrar de las esquinas, sabéis que siempre una cadenita como ahora mismo, que no se nos puede olvidar y ya a la esquina. Pues terminada esta vuelta del 5-1, ahora ya he hecho la esquina, he hecho mi cadena y aquí me encuentro con que tengo 5 y los tengo que convertir en 7. Bueno, pues primero empiezo por aquí, por la cadena, haciendo 1, 1 encima de cada punto. Entonces, si sumo estos 5 con el que he hecho antes y el que voy a hacer después, ya tengo mis 7 puntos. Así a ver uno encima de cada uno así otro en la cadena y una cadena de separación me salto este punto de aquí y me voy al otro espacio de cadena y hago siete en esta vuelta va a ser siete espacios siete espacios siete y espacio todo el tiempo excepto claro en las esquinas que es esquina sobre esquina Así, y esta es la parte más ancha de nuestro rombo. Así tiene que ir quedando. Bueno, pues cuando ya he terminado esta vuelta, esta vuelta la de siete espacios, una que esta vuelta es con la que vamos a finalizar cuando yo os diga, vamos a ir trabajando estas vueltas. Hasta la sisa. Estas vueltas son las que hay que trabajar hasta la sisa y hay que terminar siempre con esta, con esta de 7 para separar luego mangas y cuerpo. Bueno, pues ahora ya es repetir todo el rato. Y también os tenéis que acordar que la vuelta que viene a continuación, que es la que se queda aquí con 5 puntos, siempre empieza añadiendo un punto aquí, en ese hueco de cadenas, después de hacer la cadenita de la esquina. Yo hago un punto alto, otra cadena y entonces ya me salto el primero y empiezo con los 5. Siempre os acordáis que en esta vuelta de los 5 puntos que viene siempre después de la de los 7, ya empezamos aquí a menguar y como empezamos a menguar un rombo, tenemos que hacer el inicio de otro, que es un punto alto en la cadena y salir siempre, Haciendo el primero aquí y el último aquí. No se nos puede olvidar ese punto. Porque si no, aquí nos quedamos con un rombo menos y esto va a ir subiendo de rombos. ¿Veis? Y esta ya es la vuelta 1, la vuelta que hicimos la primerita. ¿Os acordáis que era así, verdad? Pues eso. Entonces, no, era la segunda, perdonadme, la segunda, la segunda vuelta. La que hacíamos aquí, un punto 5. Después de las 7, siempre viene esta que hay que poner un punto aquí, recién cuando salgamos de la esquina, y esto, como os digo, va a ir aumentando el número de rombos que tenemos. Y yo, si os enseño, uy, perdonadme, se me han caído las tijeras. Y eh, si yo os enseño el original aquí ahora mismo, yo empecé con 4 y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el doble. Porque yo he ido haciendo esta secuencia. Y bueno, yo creo que las vueltas se cuentan mucho, muy, mucho mejor si est estamos aquí. Mira, no lo estabais viendo bien. Empecé con 4, terminé con 8. Eso es lo que os estaba diciendo. Y si cuento en vueltas hasta que yo llegué a la sisa, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y veis que he terminado con la de mmm, los 7 puntos. 7 puntos espacio, 7 puntos espacio. Y ahora mismo esto a mí me mide desde los hombros. A ver, a ver dónde lo sitúo. Desde el hombro a aquí, me lo pondré por aquí porque esto es más bien mi hombro. 21 centímetros. Y si cuento de una esquina a otra, si mido más bien que si cuento, me mide 43 centímetros. Así, yo ya tengo el canesú perfecto. Y ahora lo que hago es que voy a unir las mangas, o sea, el cuerpo, para ir trabajando el cuerpo con este mismo punto en forma tubular. Y me toca la vuelta de los cinco puntos y uno aquí, cinco puntos y uno aquí. Entonces, estoy en la esquina, toda vamos a terminar con esta vuelta y en la esquina, aquí. A ver que no se me enganche estos hilos, así. Bueno, pues tengo que hacer, veréis. Si yo quisiera aquí, Ahora mismo añadir puntos yo lo que haría es cadenas así cadenas múltiplo de 8 hasta aquí hasta la otra hasta la otra pero como no voy a querer yo voy a unir una con, con el otro aquí pues lo que voy a hacer es que con estos dos con estos dos puntos así veis que me he metido con punto deslizado en las cadenas y ahora aquí. Lo uno así, y de aquí voy a sacar un punto, dos, o sea, una cadena, dos y tres, que me van a sustituir a un punto alto, y otra cadena más de separación, y ya me voy a hacer lo que eran mis cinco puntos que me correspondían aquí. Así, dos, tres. Esto se va a quedar ahora de momento un poco así, pero luego cuando lleguemos aquí y unamos, aquí se va a quedar un hueco un poquito más alto, pero no pasa, más eh, ancho, pero no pasa absolutamente nada. Aquí cinco y ya una cadena y en el hueco hago una y trabajo así hasta que me encuentro con las otras espigas de estas, los puntos del otro lado. Pues veis, veis, he separado un lado de otro y de momento es la primera vuelta así. Llego a la otra parte veis he parado con mis cinco puntos he hecho mi cadena y ahora eh, tendría que hacer a, si quisiera aumentar ¿eh? aquí un punto alto y cadenas múltiplos de 8 hasta eh, el otro la otra esquina donde me metería también haría un punto alto y ya seguiría normal como he hecho de aquí para allá pero como yo no quiero, este punto que he hecho ahora mismo lo voy a compartir con los dos. Tomo hebra, después de la cadena, tomo hebra y aquí. Y en la otra esquina, aquí entre los dos puntos puff, esto es así. Pues aquí con ellos, con los dos, voy a hacer el punto alto que me corresponde entre los cinco. Y ahora me salto todo esto y me voy aquí. Veis, este es el hueco que se queda ahí, pero vamos, que tampoco es una cosa tan escandalosa. Así que vamos a seguir así toda la vuelta. Voy a llegar ya a lo último de la vuelta. Veis, he hecho una cadena y aquí voy a unir con punto deslizado a la tercera cadenita que hice. Aquí, en esto que sustituía al primer punto alto, así. Y ahora una, dos, tres cadenas y me toca esta vuelta de tres puntos altos, una cadena, tres puntos altos, sabéis que es la de después de los eh, cinco puntos, toca ahora tener tres. Y entonces aquí en esta cadena que me encuentro al principio, hago el segundo y al terminar la vuelta, haré el tercero, porque ahora todas las vueltas van a, van a empezar por aquí y no tenemos esquina, pero queremos que la unión se quede aquí en un lateral. Hago una cadena, me salto el primero y ya empiezo mi vuelta con normalidad. Y hago todas estas vueltas con normalidad, empezando ahora desde la mitad de un punto. La única vez que vamos a variar es cuando nos quede la, la, la vuelta de siete, cuando nos toque la vuelta de 7 puntos, una cadena 7 puntos, que entonces no nos va a cuadrar, pero ya os explico yo cuando lleguemos lo que tenemos que hacer en esa vuelta. Y esta secuencia de estas vueltas que os he enseñado para los rombos son las que tenemos que hacer hasta debajo del pecho justito. Es un corte imperio, como habéis visto en las fotos, es un corte imperio muy, muy pronunciado. O sea que es justo, justo donde termina el pecho. Yo creo que con un rombo más, este que estoy empezando, quiero decir, cuando este que estoy empezando esté terminado y esté en esta vuelta de los siete puntos eh, y una cadena, es cuando voy a parar. Yo voy a repetir estas secuencias y os voy a decir cuándo voy a parar. Y cuando esté en esta vuelta nos volvemos a ver para deciros cómo salimos de aquí. Pero ahora de momento esto no tiene ninguna complicación. Es repetir estas vueltas y ya está. He ido haciendo todas las vueltas. ¿Veis? Eh, esta es... Este es el primer punto que subo con tres cadenas y he ido haciéndolo normalmente, recuperando los puntos cuando terminaba la vuelta. Y ahora aquí en la vuelta de siete, ha sido la única que al estar aquí con un punto, así me, me he movido para empezar aquí en la cadena a contar los siete. Y ahora tengo aquí que hacer el último punto, aquí una cadena lo uno aquí con un punto deslizado y para empezar lo que haré es dar la vuelta al tejido así para empezar por este punto otra vez aquí así y ya estoy en el centro aquí para empezar otra vez la vuelta de un punto una cadena y cinco puntos aquí pero qué ocurre que yo ya he llegado a donde termina mi pecho veis que he hecho a ver dónde está, uno, un rombo enterito, y luego me he quedado aquí con la vuelta de siete puntos, un espacio, siete puntos, un espacio, y aquí es donde yo ya estoy por debajo de mi pecho. Y ahora es cuando voy a empezar la cenefa de los puntos. Entonces, yo ya ahora mismo, para ya a partir de ahora, voy a tomar la aguja del cuatro y medio. La que quiera hacerlo, lo hace, y la que no, no lo hace. Entonces, voy a hacer la misma operación porque tengo que salir de aquí, tengo que salir del hueco. Entonces, lo que os he dicho, damos así un poquito la vuelta para meternos aquí con un punto deslizado. Es tan simple como esto: lo metemos aquí con un punto deslizado y ya estoy aquí. ¿Lo veis? Aquí, pues ya está. Bueno, pues ahora, la primera vuelta de la cenefa que vamos a hacer consiste en: yo voy a hacer tres puntos que sustituyen al primer punto alto y otros tres. Otras tres cadenas de separación. Y aquí mismo, en este centro, voy a hacer otro punto alto. Es una V con tres cadenas de separación. Así. Y ahora voy a hacer un... Eh, no voy a hacer cadenas, perdón. No hago cadenas y me voy, me salto. Tengo aquí siete, pues en el cuarto, en el del centro, aquí voy a hacer un abanico de siete puntos altos. Uno, dos... Bueno, va, va a quedar un abanico porque van a quedar siete puntos altos. Pero un abanico se llama algo que tiene una cadenita de separación. Esto no es. Estos son siete puntos sin cadena de separación. Aquí siete puntos seguidos. Así. ¿Cuántos llevo? Tres, seis y siete. Y sin cadena de separación. En el huequito entre siete, eh, que tengo entre los siete, aquí en este huequito de cadenas, vuelvo a hacer una un punto alto, tres cadenas y un punto alto. Y esto es la secuencia que sigo. Esta es la primera vuelta. Sin cadenas. Me voy al cuarto punto y aquí hago siete puntos altos como aquí. Así. Y esto es lo que hago por toda la vuelta. Las personas que, hayan, que tengan más cantidad de puntos eh, para bajar hasta debajo de su pecho, tienen que hacer más cantidad de rombos, sabe que siempre tienen que terminar en esta de siete para que, to para que todo esto nos cuadre perfecto. Así. Y ya está. Así de fácil. Pues llego al final de esta vuelta y sin hacer cadena, como todo el tiempo, hago un punto deslizado aquí en la tercera cadenita y me deslizo al hueco de las cadenas con otro punto deslizado. Y lo que voy a hacer en cada V es un, eh, dos puntos, puff, como los que hicimos aquí en las esquinas, separados de dos cadenas. Sabéis que el primero era dos cadenas y dos lazadas, una y dos, saco así todo. Separo con dos cadenas y ya todos los demás son de tres lazadas: una, dos y tres. Así, muy bien. Bueno, pues ahora hago dos cadenas y estos siete puntos se tienen que convertir en seis. Vamos a ir bajando un punto cada, cada vuelta. Entonces me salto esto y aquí mismo empiezo y hago seis puntos altos: uno, aquí uno encima de cada uno, dos, tres. Así, hasta 6, 4, 5 y aquí el último, 6. Muy bien, bueno, pues ya está. Esto es, dos cadenas en la siguiente V, otros dos puntos, 1, 2, 3 lazadas ya. Siempre y separado de las dos cadenas, siempre. Y ya está. Esto es lo que hay que hacer en esta segunda vuelta. He terminado la vuelta y ocurre lo que cuando las esquinas, que yo ya he empezado, eh, punto puff sobre punto puff, porque es exactamente lo mismo siempre. Y esta vuelta es igual que la anterior, con dos cadenas de separación, pero sabéis que aquí ahora tenemos que hacer cinco, porque ya os he dicho que íbamos a ir bajando el, el conito este, porque esto es un cono, yo creo lo que nos hace el efecto final como de un cono entonces ahora son cinco puntos los que tengo que poner aquí ya llevo cuatro y uno cinco me salto siempre el primero y dos cadenas igual y al punto puff bueno esta vuelta y la vuelta siguiente es exactamente lo mismo el, el abanico este de puntos puff dos cadenas y cuatro puntos y luego ya después cuando tengamos tres filas de estas de puntos puff. para la cuarta nos vemos porque la cuarta hay una pequeña variación pero esta vuelta y la siguiente son exactamente iguales con la única diferencia que hay que ir bajando de puntos en el cono pero lo demás es todo igual la siguiente vuelta serán cuatro puntos aquí y ya está pues ya está recopilando tengo tres eh, grupitos ahora mismo de o oh, tres filas de puntos puff y estoy con cuatro puntos en lo que es el cono. Ya he hecho esas dos vueltas. Y ahora he parado aquí con los dos puntos puff, porque son los de que comienzo siempre, pero aquí, ahora, en esta vuelta, tengo que hacer uno más. Entonces, he separado el segundo con dos cadenas y ahora aquí voy a hacer un tercero. Y ahora en cada uno de estos eh, abanicos que tengo de puntos puff, en lugar de dos, va a haber tres, así dos cadenas igual y aquí ahora va a haber tres puntos uno dos y tres así dos cadenas una y dos y aquí en este hueco ahora pues en lugar de dos puntos de dos grupos de puntos puff lo que va a haber pues son tres separados de dos cadenas igual así y esto es esta vuelta pues he terminado esa vuelta y esta vez no he empezado como siempre porque ahora os tengo que explicar que aquí en cada grupo de, de cadenas va a haber dos eh, grupos de puntos puff o sea que en este primero vamos a ver voy a hacer el primer abanico de puntos puff separado de dos cadenas así uno aquí uno dos y tres hebras así Separo con dos cadenas, me salto este central y aquí en el otro grupo de cadenas hago exactamente lo mismo que acabo de hacer. Un abanico eh, de dos puntos puff que se separan así con dos cadenas. Y ahora para salir de aquí, cuando ya termine este que va a ser así, ah, uy, ve, pues, no, pues no lo termino tan pronto como pensaba. Uno, dos y tres. Hebras, saco todo, ahora sí, veis, dos abanicos de, de dos puntos puff separados de dos cadenas. Sigo con mis dos cadenitas y ahora aquí en el cono dos puntos, así. Y esto es toda la vuelta, abanico de puntos puff y en el cono dos puntitos. Y todo se separa de dos cadenas. Bueno chicas, pues llegamos a la última vuelta del motivo porque nos estamos quedando ya sin cono y cuando termine el cono es que termina la cenefa y entonces he hecho el primero, pero ahora os tengo que decir que va a haber uno aquí, otro aquí y otro aquí. O sea, tres abanicos esta vez ya para terminar la última vuelta y va a haber un abanico en cada espacio de cadenas y ahora pues tenemos tres espacios de cadenas, pues tres abanicos de puntos puff hay que hacer aquí yo ya llevo el segundo veis que le he puesto en medio de los dos de la vuelta anterior veis así así y ahora separo con dos cadenas van siempre separados de dos cadenitas y en este último pues hago el último grupo así tres y el siguiente aquí así y ahora en el cono me imagino que os estáis imaginando me imagino que os estáis imaginando, valga la redundancia, pues eh, que vamos a poner solamente un punto y entonces vamos a hacer aquí en la última vuelta una cadena solamente, aquí un punto alto, una cadena y volvemos a hacer el abanico de tres en cada de tres mm, eh, grupos de puntos, puff en cada mm, espacio de cadenas que nos vamos encontrando. Y ya está. Y con esto terminamos. Lo que es la cenefa, que ha quedado. Uy, perdón, que ha quedado, o que está quedando, todavía falta una vuelta, pero mirad qué monada, qué monada con estos conos que salen aquí de este triangulito. Me parece preciosísimo. Ahora, terminada esta vuelta, ya es cuando sí da todo su potencial, como veis, y he cortado mi hebra. Y ahora, eh, como nos ha gustado tanto, vamos a hacer eh, cenefas de estas o puntillas de esta, como lo queréis llamar, a modo de volante que hace así un poquito de forma porque lo hemos hecho con la aguja del 4,5 y por eso es por lo que lo hemos hecho con esa aguja precisamente para que quede efecto volante y van a ser capas sobrepuestas de, eh, de este volante tantas como queráis entonces necesitamos que esta capa sea la capa de arriba y hacer ahora una base abajo para que salga la siguiente capa y para ello lo que voy a hacer es que voy, voy a volver así el tejido y me lo voy a poner aquí, así, por el revés, para con estos puntos que tengo del rombo, los siete puntos altos con los que empecé yo esta cenefa, ¿veis? Que tengo aquí siete y aquí tengo la espiga del espacio, los siete puntos y la espiga del espacio de donde salió el abanico, así. Bueno, pues todos estos puntos yo son los que voy a recuperar para hacer ahora mismo la base que se queda por dentro y que luego en un momento dado, pues en esa base va a salir otra vez la cenefa. Entonces yo más o menos donde tengo la hebra, justo en la espiga esta que hace el espacio, aquí va a ser lo primero que pinche. Y veréis, para esta capa de dentro voy a tomar la del 3,5. Porque claro, al ser la aguja más fina va a ser mucho más fácil pinchar en esos puntos y además los puntos de dentro pues van a tener menos protagonismo y van a abultar menos que lo de fuera, que es de lo que se trata. He hecho aquí un nudo doble y aquí ahora no voy a ir escondiendo la hebra para que lo veáis más claro. Voy a subir con tres cadenas que me sustituyen al primer punto alto. Y sé que de esta espiga a esta que he hecho ahora mismo... Tengo que hacer estos dos puntos, claro está, y siete aquí, que son los que tengo para no perder ninguno. Entonces, lo que hago es: este es el de la cadena, que es el más raro, pues lo voy a hacer así, tomando una hebrita. Y de este, si puedo tomar las dos, lo veis, que estos puntos altos por detrás, al tomarlos así, veis, los tomo un poquito de lado y ya tengo otro de los siete estos puntos que tenía aquí. Tomo así, meto así la aguja así por las dos anillitas, aquí, y ya tengo recuperado otro. Y de estos tengo que recuperar siete cada vez, y luego los de la espiga. Aquí, otra vez, pues, si no puedo, si no puedo, las dos, tomo solamente una, que también se va a quedar bien aseguradito con una, ¿eh? No os no creáis que se va a quedar mal, pero vamos, si puedo coger las dos anillas, así, ahora mismo, pues, las tomo mucho mejor. Aquí. Bueno, pues así, siete puntos y aquí en la espiga tomo el siguiente. Y así para no perder ninguno. Veréis, yo ya os llevo aquí un ratito y no quiero que os acobardéis en ningún momento con esta vuelta, ¿eh? Veis que yo lo tengo así doblado, esto está por el revés, lo tengo así doblado, y, y lo más fácil es localizar la fila, los siete puntos y aquí la espiga. Pero es que es facilísimo. O sea, yo me meto aquí. Como así, las dos anillas, ayudándome con el dedito, así veis, y voy tomando los siete. Es que es súper fácil, porque así de momento, según os lo he explicado, a lo mejor os parecía un poquito difícil, pero vamos, es que es tomarle el tranquillo. Este es el punto. Lo sé que aquí es de donde hemos sacado el abanico que más trabajo cuesta. Si acaso este dejamos con una anilla solo. Pero si podemos tomar las dos, como os digo, ayudándonos así con el dedo, ya las he tomado, así. Pero los demás, vamos, esto es facilísimo, ¿lo veis? Es que meterse así y así, ya está, las dos anillas. Consiste en doblarlo bien, ¿eh? En doblarlo bien y localizar enseguida aquí esa fila. Y ya está, yo os voy tomando los dos, las dos anillitas. Aquí, y no se me olvida que cuando termino este, aquí tengo una espiga, que esta la tomo así y ya está. Y luego me voy al otro bloque y mirad todo lo que llevo yo ya, así, y esta es la posición que tengo. Bueno, y terminada toda esta vuelta ya, pues ahora lo que tenemos que hacer es vueltas en punto de red. A ver, aquí tenemos siete vueltas, pero claro, ahora lo estamos haciendo con aguja bastante más pequeña, así que vamos a hacer siete vueltas también con este punto de red. He subido con tres, una cadena más, la, los tres sustituyeron un punto alto, una cadena de separación. Y ahora me voy saltando uno y haciéndolo en otro, el punto alto, para que, pues eso, para que ocupe como menos y sea como más ligerita esta parte de, de dentro. Así vamos a hacer. Luego otras, otras seis vueltas, en total siete vueltas y luego empezaremos con esta de otra vez. Esto va a quedar precioso. Mirad, si yo levanto ahora mismo este volante, así es como lo tenemos. Veréis. Yo he hecho siete vueltas, como os dije, de punto de red con aguja del tres y medio y una última con, las del, con la del 4 para que esto se quede pegadito. Esto nos viene muy bien que se quede pegadito eh, porque así el volante de arriba hace como más movimiento y, se, y es mucho más volante que, que si lo dejáramos prácticamente al mismo tamaño que esto. Y eh, bueno, pues la última fila la he hecho con el 4 y la distancia que tiene que quedar... Así por dentro es más o menos como por aquí, como que quedara una vuelta, una vuelta menos que la capa de arriba. La capa de abajo siempre tiene que ser como una vuelta menos que la, de, que, la de, eh, que la de arriba, porque si no, si el volante saliera ahora mismo desde aquí, pues un volante se taparía con otro y el volante segundo que estamos poniendo ahora mismo pues no se luciría nada. Entonces esto ahora pues vamos a empezar a, a preparar. Eh, la fila primera, y vamos a hacer el efecto como que por abajo hay rombos también. Entonces, lo que vamos a hacer es como la primera vuelta, como la que recuperamos los puntos eh, para hacer el volante, que eran, os acordáis, 7, un espacio, 7, un espacio, que era nuestro rombo. Pues esto es lo que vamos a hacer aquí ahora, también con aguja del 4, para que haga un poquito de formita antes de empezar con la, con la puntilla o con lo que es el volante. Yo voy a hacer aquí siete puntos metiéndome en el espacio, así 3, 4, en el palito, en el espacio, así 5, 6 y 7. Esta vuelta nos va a ayudar para si queremos poner luego otro volante. Así ah, y ahora hago una cadena, me salto este y empiezo desde aquí como si abajo hubiera rombos. Vamos a dejar esto. No se va a ver mucho, si acaso se va a ver esta primera vuelta porque lo estamos dejando, ya os digo, a una distancia que es como una vuelta menos. Pero si se ve esta vuelta antes que, el, que la puntilla, pues me queda muy bien porque parece la ilusión es que es que abajo pues llevaba lleva rombos también y eso queda precioso así que así siete 1 siete 1 siete 1 nos tiene que cuadrar con aguja del 4 para ir redando formita como os digo como no hemos en ningún momento aumentado ni disminuido puntos, pues nos cuadra todo perfectamente y, y os acordáis de lo que hacíamos, me vuelvo así un poquito para empezar desde aquí así y cambio de aguja y ahora ya me voy con la aguja del cuatro y medio que es con la que estoy haciendo el volante. Ahora ya aquí empieza mi volante de la misma manera que empezó aquí. Bueno, de la misma manera no, porque esto es voluntario, si queréis ahora lo vamos alternando. Os acordáis que antes empezábamos con una V y en la mitad del bloque hacíamos la peineta esa de 7 puntos. Pues ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora aquí vamos a empezar con la peineta esta de 7 puntos. 2 3 y son el repetir estas siete vueltas del motivo. Esto nos va a venir luego muy bien si queremos hacer otro volante, porque va a ser la misma operación siempre. Recuperar estos puntos, o sea, lo mismo, lo mismo. Y aquí podemos estar hasta los pies haciendo volantes, ¿eh? O sea que estos son cinco, seis, y os acordáis de cómo era la primera vuelta. Y si no, pues no os va a tocar más remedio que pasar el vídeo y volverme a escuchar. Sin hacer cadenas, ahora me voy al cuarto que es el del centro, y aquí es donde tengo que hacer la V. Uno, un palito, tres cadenas y otro palito. Me voy sin cadenas a mi espacio que tengo aquí, y aquí hago los siete puntos altos. Eh, y entonces, pues voy a repetir las mismas siete vueltas. Os lo voy a enseñar en la otra posición para que lo veáis así, rectito, cómo va a quedar. Lo veis, va a salir desde aquí, desde aquí, así. Entonces, claro, una, mmm, eh, un volante no va a molestar al otro, se van a lucir perfectamente los dos. Si hubiéramos empezado desde aquí, esto abultaría muchísimo, porque se juntarían, claro, unos, unos puntos puff con otros y, y no quedaría igual de bonito. Así es como va a quedar ideal. Aquí la única variación que voy a hacer es que, claro, ahora he empezado por, por, esta, por esta peineta que hago aquí. Entonces me, ve, me voy a ir ten eh, tener que ir moviendo en cada, en cada vuelta, en cada vuelta, el inicio de cada vuelta. Con lo cómodo que era empezar con los puntos puff con dos cadenas, así que lo que voy a hacer es que quiero empezar siempre por, la, por esos puntos puff. Y como quiero empezar siempre por esos puntos puff, voy a, a colocarme dando la vuelta al tejido con punto deslizado en esta vuelta únicamente, claro está, y ya siempre el resto de las vueltas, veis que voy eh, con las cadenas también, aquí, aquí, así y aquí. Todos estos puntos me he ido moviendo por el revés, ahora, y ahora ya, giro así y desde aquí, desde este punto, hago dos cadenas, hago dos... Eh, lazadas para hacer el primer punto puff, y ya siempre voy a salir desde aquí. Ya no me voy a tener que mover más, porque empezando desde la peinetita, esta es que es un rollo luego, porque tienes que estar en cada primera vuelta moviéndote, deslizándote, así, tres, y así, siempre vamos a empezar ya por aquí, y voy a repetir, pues ya está, por las vueltas que, que me corresponden hasta hacer una puntilla igual que esta. Bueno, 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 qué espectáculos presento aquí ahora mismo, veréis, yo terminé esta segunda, lo veis e hice la misma operación, tomé los puntos de aquí, hice mi vueltas y volví a hacer una tercera y aquí ya paro, ya por supuesto, después de la tercera, aquí ya no es necesario poner más nada, esta se queda así sin nada debajo, pues sueltecita y ya está y veréis. No he parado para volveros a explicar porque es exactamente lo mismo. Eso sí, jugué con las agujas, porque ya sabéis que aquí no estamos haciendo aumentos ni estamos haciendo disminuciones, estamos jugando con la aguja. ¿Y qué pasa? Que yo esta parte la quiero más estrechita, pues para eso, para este, para este movimiento que tiene ahora mismo aquí el volante y para que esto se quede mucho más eh, insignificante, por así decirlo, pues se queda así esto como más pegadito al cuerpo y no abulta nada. Entonces. Esta fila de recuperación de los puntos yo siempre la estoy haciendo con la aguja del 3,5 porque me viene muy bien que una aguja más fina pinche en el punto más gordo y entonces esto a mí me facilita mucho el trabajo. Vale, todas estas vueltas las hice con aguja del 4, no del 3,5 como la hice aquí porque claro, esta es la parte. De debajo de mi pecho, pero esta parte ya, mi cuerpo es más ancho y entonces para que haga la forma A, todo esto, estas vueltecitas, yo las hice con aguja del 4 hasta aquí, hasta la última, que aquí ya empecé haciendo la última vuelta de red con el 4 y medio, estos puntos de 7, 1, 7, 1, 7, 1 espacio, 7, un espacio que estamos poniendo también con el 4 y medio y ya todo lo demás desde esta vuelta última de, de red, todo fue con el 4 y medio. De manera que ya os digo, me hace esta forma. Hice, claro, esta, menos vueltas porque yo me lo iba midiendo así, con esta otra parte. Las celditas con las celditas. Y vi que, claro, aquí con la aguja del 3 y medio tuve que hacer 7. Y aquí con la aguja del 4 solo tuve que hacer 6. Y ya después de la sexta, con la del 4 y medio, hice la última y la del 7. Y ya está. Y así, explicado, creo yo y espero y deseo, por favor, que os hayáis enterado bien pero que no tiene más eh, explicación que esta es que era absurdo hacer, seguir con el tutorial para deciros nada más que lo del cambio de aguja y por supuesto que intercalé y en esta, en esta última empecé otra vez con estos puntos puff eh, en el inicio de la vuelta y esto pues ha quedado vamos yo creo que ha sido espectacular bueno, y si me seguís en otras blusas, hemos hecho juntas ya otras blusas y otras cositas. Sabéis que yo lo primero que hago ahora, antes de las mangas, es el cuello. Así que voy a hacer el cuello y con vosotras, y enseguida, pues. Pues lo terminamos porque el cuello va a ser sencillísimo. Ya que llevamos tanto aquí, yo arriba lo voy a dejar lisito, porque además este punto de los rombos es monísimo, monísimo también para que se luzca. Yo no quiero ponerle más volante ni más, ni, ni más historia nada más que lo que lleva aquí. Ya sabéis que yo soy de menos en más y esto ya lleva mucho aquí. Y así que lo de arriba, sencillito, sencillito, sencillito. Y seguimos, como no, con el juego de las agujas. Eh, esto yo lo voy a poner aquí más o menos donde tengo esta hebra y voy a ir procurando escondiendo las dos porque este hilo este de tantos cabos se abre también muchísimo y para esconderlo luego con la aguja me las veo y me las deseo cuando, cuando está tan abierto como yo no soy muy diestra para la aguja la verdad bueno pues entonces yo voy a hacer una fila de puntos altos, lo primero punto sobre punto, voy a hacer punto elástico 2x2, es dos dos. He un poquito de trampa, yo ya tengo una manga hecha, mirad esta terminación del dos, eh, dos puntos por delante y dos puntos por detrás en relieve es la, la, la terminación que estoy haciendo en la manga y la terminación que voy a hacer en el cuello y os decía lo de la aguja porque veréis estos puntos os acordáis que los hemos hecho con aguja del 4 si vosotras no queréis cerrar nada el cuello ni que haga un poquito de forma ni nada vosotras seguís con el 4 esas filas y ya está si queréis cerrarlo un poquito como en mi caso yo voy a eh, tomar la del 3,5 con la del medio voy a hacer este elástico así voy ¿me, veis en el hueco de la cadena que tengo entre los dos voy a hacer el primero y eh, ya pues voy punto sobre punto Aquí tengo uno, tomando solamente la anillita de arriba, va a ser la primera fila. Así lo veis, pues así voy a hacer punto sobre punto sin perdonar ninguno. Cuando os ya la cadeneta, pues también lo hago, porque ya eh, lo que sea de menguar lo va a menguar eh, la aguja y el punto elástico que también recoge ya de por sí. O sea que por eso aquí no voy a perdonar ningún punto y así voy a ir toda la vuelta. Cuando llegue aquí a las esquinas, eso sí que voy a hacer, yo lo tengo que decir, voy a hacer solamente un eh, punto alto en la cadena, me voy a saltar aquí encima de los puntos puff, no voy a poner ninguno, me voy a ir a la otra cadena, cuando ya sales del punto puff tienes aquí otra cadenita, así y ya directamente es para que esto me haga un poquito de deformita en el cuello o sea, Ahora se queda un agujerito Pero cuando hagamos los puntos en relieve esto no, esto no va a suceder O sea que eso es lo que voy a hacer en las esquinas Comerme el punto de encima De, de encima de los puntos Ese no lo voy a hacer Y todo lo demás, pues eso, punto sobre punto bueno, Pues ya está, he terminado la vuelta Me he saltado este punto, he unido aquí con un punto deslizado Subo con tres cadenas Y empiezo a hacer Un punto Por delante otro punto por delante porque son dos y dos. Así. Y ahora dos puntos en relieve por detrás. Y de esto cada uno hace las vueltas que necesite. En las vueltas posteriores lo que nos vaya pidiendo el de delante, delante y el de detrás, detrás. Así, por lo que es un punto elástico doble, yo creo que se llama esto, ¿no? Porque son dos y dos. Y bueno, pues eh, yo creo que voy a hacer esta y otra, a ver qué tal, y si no, pues como mucho haré cuatro más, no, ¿eh? Pero vamos, yo creo que tres, esa en la que montamos los puntos, esta que estoy haciendo ahora, y otra más, yo con eso yo creo que voy a tener, pero vamos, que esto va a gusto del consumidor, ¿eh? Esto va a gusto del consumidor, aquí cada uno lo que quiera. Así que voy a seguir así, y este va a ser mi cuellecito. Mirad qué bonito y qué sentadito el cuello con tres vueltas nada más y mirad también qué bonita la manga qué bonita queda también es que este punto es muy bonito para no ponerle más volantes y más, y más nada, pero bueno mirad qué bonito todo en general eh qué bonita esta prenda mirad todo esto del volante también. Qué chulo, por favor, qué bonito. Bueno, pues ahora me queda más que esta manguita y os la voy a explicar porque, claro, como hemos seguido con el punto rombo, pues no tiene ninguna complicación y está más que explicado. Veréis, os acordáis que todo esto lo hemos hecho nosotros con la aguja del 4. Yo lo primero que voy a hacer es coger la aguja del 4 y aquí tengo los puntos puff y la cadena de después de los puntos puff. Lo veis, ¿verdad? Pues ahí. En esa cadena, en ese hueco de la cadena, es donde voy a empezar eh, mi secuencia. ¿Y qué vuelta me toca? Pues la vuelta de eh, que empieza un rombo. Empieza un rombo, voy a hacer un nudo. Empieza un rombo y aquí, en este hueco de la cadena, en este mismo hueco, tiene que salir un punto que es como empieza en realidad. Así. Uno, dos. Y tres que sustituyen el primer punto y he unido las dos partes. Hago una cadena de separación y ahora sí, con esto, aquí yo me salto este primero y aquí empiezo a hacer esos cinco puntos que hago. O sea, exactamente lo mismo que he hecho, que hice cuando uní eh, el cuerpo y separé las mangas y haciendo las vueltas que queramos, los motivos de rombos que queramos para el largo de la manga que nos apetezca. En un momento dado, yo mmm, cuando ya había hecho, me parece, eh, este rombo que se inicia ahora aquí, haciendo una cadena y poniendo aquí el punto, eh, cuando terminé este rombo completo, co tomé la aguja del 3,5 para que hiciera un poquito de disminución e hice otro, otro completo. Y luego ya el punto elástico de la misma manera que lo he hecho en el cuello. Esto es lo que he hecho en las mangas. La podía haber hecho también una manga larga y hubiera quedado muy bonito. Y seguramente las eh, del hemisferio, las guapas del hemisferio que vayan para el otoño, esto en manga larga le puede quedar una preciosidad. Pero yo para el tiempo que vamos, pues he preferido dejarlo así en manga cortita. Y esto lisito a mí me va a venir muy bien para ponerme una cazadorita vaquera o alguna cosa que se tuviera aquí en las mangas mucho volante. Pues yo no me podría poner una chaqueta. Es más incómodo una chaqueta, una cazadorcita vaquera. Pues como os digo, porque es que a mí el contraste del verde con el pantalón vaquero es que a mí... Con los jeans, como decís vosotras, es que es el contraste que más me gusta. Lo, lo, los jeans con lo verde es que me vuelve loca. Así que yo, yo voy a terminar esta manguita. Ya me lo vais a haber puesto porque es que ya veis que no tengo más nada que explicar. Y eh, pues cada una se deja la manga voluntariamente, como quiera, los volantes como los quiera. Y espero ver en compartir. Es de guapas. Muchísimos, muchísimos modelos de muchísimas, muchísimas formas. E incluso alguna que se atreva con un vestido que va a quedar. Monísimo. Así que, chicas, ahora me lo habéis puesto, ¿vale? Bienvenida a primavera. El otro día leí una frase buenísima que decía: quien no ha estado con nosotros en invierno no merece nuestra primavera. Creo que nosotras no merecemos que esto ya por fin sea una estación llena de brotes verdes en la que florecemos. Nos llenamos de volantes, nos llenamos de alegría, de color, de aromas. Nos vamos a llenar de primavera. Bueno, guapas, a tejer bonito.